tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con información más importante de la región oriente. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, entregó una obra de infraestructura educativa y otra de electrificación en las colonias Las Cruces y 12 de Diciembre, respectivamente, con una inversión de más de 840 mil pesos del ramo 33 Fondo 3 de aportaciones para la infraestructura social municipal 2021, beneficiando a más de 950 habitantes de ambas comunidades. El presidente municipal de Yecapixtla, Francisco Sánchez Zavala, acompañado de las y los integrantes del Cabildo, personal de Seguridad Pública y Protección Civil, realizó la entrega de un vehículo cisterna de primer contacto, mismo que estará disponible en caso de siniestro. Mencionó que la finalidad de esta entrega es que el personal de Protección Civil cuente con las herramientas necesarias en caso de una emergencia. Como parte de la campaña para incentivar el pago de impuesto predial 2021 en el municipio de Ayala, el gobierno municipal, a través de la Oficina de Impuesto Predial, recordó que el mes de marzo es el último mes para actualizarse en el pago del citado impuesto con beneficios en descuentos, además de poder participar en la rifa de dos casas. Debido a la situación de la pandemia y semáforo que atraviesa el municipio por los contagios de COVID-19, la presidente municipal de Tlayacapan, Carmen Pochotitla, entregó apoyos al sector de mototaxistas, que consistió en un cheque para refacciones y tres llantas nuevas. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Corte.